¿Viven mejor? ¿Nuestras familias tienen un ingreso justo y suficiente? ¿Hay empleos suficientes para nuestros hijos, para la familia? ¿Cómo puede el presidente Felipe Calderón decir que se vive mejor cuando en este país hay más de 20 millones de personas que no comen tres veces al día? Más de 20 millones. Y en los últimos años, en el gobierno del presidente Calderón, se ha incrementado en 5 millones de personas más. 20 millones de personas no comen tres veces al día, fíjense. 20 millones, que significa la población de varios países de Centroamérica como Panamá, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Hay más de 3 millones de personas buscando un empleo y no lo encuentran. Más de 3 millones de personas. Imagínense, 3 millones significa la población total de Baja California Sur, de Campeche, de Colima, de Nayarit. Eso es lo que hay de gente que está buscando empleo. ¿Cómo puede decir el presidente Calderón que se vive mejor si todos los meses está subiendo la gasolina? Cada mes está subiendo la gasolina, el último. Ya viene el siguiente, creo que este fin de semana, ¿no? El que viene. Y ahorita subió la gasolina, la Premium, a 9.91 y la Magna a 8.36. Y si sube la gasolina, sube todo. Hoy cuesta 100 pesos más llenar un tanque de gasolina que cuando inició el presidente Felipe Calderón. 100 pesos más. Un litro de diésel que costaba 5.70, hoy cuesta 8.72 pesos. Aquí es una zona de campo. Hace, en el 2006, una tonelada de urea costaba 3.500, 3.600 pesos. Hoy cuesta más de 5.000 pesos. Más de 5.000 pesos la tonelada. Un kilo de tortilla que costaba 5 pesos, hoy cuesta 9 o 10 pesos. Un kilo de frijol que costaba 11 pesos, hoy cuesta, ¿cuánto cuesta? 18 o 24. Un kilo de arroz que costaba 7 pesos, ¿cuánto cuesta ahora? 20, 15 pesos. Una lata de atún que costaba 6 pesos, ¿cuánto cuesta ahora? 12 pesos. ¿Cuánto? Hasta 12 pesos cuesta. ¿La Dolores vale cuánto? Una lata de sardinas que costaba 9 pesos, hoy cuesta 16. Un kilo de carne de res. Cuando hay carne para carne, dicen que cuando hay para carne es vigilia. Un kilo de carne de res que costaba 64 pesos, hoy cuesta 78, 80 pesos. Un kilo de carne de pollo que costaba 20 pesos, hoy cuesta 35, 50. Un litro de aceite que costaba 17 pesos, hoy cuesta 25, 35. Un kilo de huevo costaba 7 pesos, hoy cuesta más del doble, cuesta 18 pesos. Un kilo de azúcar que costaba 12, hoy ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto? 22. Un litro de leche que costaba 8 pesos, hoy cuesta ¿cuánto? Bueno, es que estos son los precios de cuando fui al mercado hace 8 días. Para la siguiente semana seguramente ya van a cambiar los precios. Por eso les vuelvo a preguntar, ustedes que son amas de casa, que son padres de familia, les vuelvo a preguntar, ¿cómo puede el presidente decir que se vive mejor? ¿Será cierto que vivimos mejor? Ustedes, aquí hay varios padres de familia, madres de familia. El verdadero debate que tienen las familias en México es, ¿no les pasa a ustedes que se levantan y dicen, bueno, o compro la medicina para alguien que está enfermo, o compro la comida? Y el debate más importante que tienen los padres de familia es, ¿o sigue mi hijo en la escuela, o lo tengo que sacar porque ya no hay para que continúe sus estudios? ¿No es cierto? Por eso,
El verdadero problema de México es el económico. Todos los actores políticos, los presidentes, los gobernadores, pero de manera muy importante quien tiene la responsabilidad de la política económica nacional, que es el presidente, si realmente tuviera voluntad de apoyar a la gente que más lo necesita, ¿por qué no ha detenido el precio de los incrementos a las gasolinas? ¿Por qué no detiene?